El ministro de Gobierno informó que los policías españoles que protagonizaron el incidente en la residencia de la Embajada de México el pasado viernes aún permanecen en Bolivia. Murillo precisó que la relación con México y España se valora, pero que Bolivia no acepta los excesos de algunos de sus diplomáticos. Queremos mucho al pueblo mexicano, queremos mucho al pueblo español, son gobiernos hermanos, pero lo que no permitimos es que funcionarios de ese gobierno vengan a atropellar nuestros derechos, vengan a mellar la dignidad de los bolivianos. Primero lo ha hecho la embajadora mexicana, mintiendo, indicando que le hemos mandado exceso de seguridad, cuando la señora nos ha mandado 3 notas pidiéndonos mayor seguridad porque tenía miedo. Segundo, hemos mandado más seguridad porque los informes de inteligencia nos indicaban que cualquiera de estos días, puede ser esta noche, vendrían gente de movimientos sociales del Alto a quemar la residencia para que salga Juan Ramón Quintana de ahí y quieren hacerle justicia comunitaria. Nosotros estamos obligados, primero, a darle seguridad a la embajada y a la residencia, y segundo, a todos los bolivianos, por más delincuentes que haya bolivianos, tenemos que darle seguridad. Y la declaración no ha sido a los países, ha sido a las personas. Son personas no gratas que esta madrugada ya han abandonado el país, menos los encapuchados. Aún no han salido, siguen en la embajada española, no sabemos por qué, pero la encargada de negocios, el cónsul y la embajadora de México ya han salido esta madrugada de Bolivia.